Muy buenas noches para todos. Aquí estamos en esta noche donde, por la urgencia y la importancia, nuevamente, y tal vez en estos días no se repita, el invitado especial serás tú mismo. Digo que por lo urgente e importante. Si quieres, pues lo digo al revés, por lo importante y urgente. Urgente porque pues hay muchísimos casos de personas que posiblemente estén pues en las condiciones en que hablamos antenoche y anoche. Que tu espíritu sea pues una sencilla imitación y pues la solución, y lo escribí anoche en el chat ante unas preguntas de algunos hermanos, Wilson Orjuela preguntó, etcétera, es examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si es genuino el don de la fe o es una creencia la que tú tienes. O sea, tú tienes la certeza de lo que esperas, la convicción, entonces puedes ser probado por fuego. Y eso es oro refinado. Si el oro es probado por fuego, que es perecedero, cuanto más nuestra fe, que es preciosa. Entonces nos permitirá volverla obras y mostrar la fe por nuestras obras. Y eso es una vida virtuosa. Y eso nos llevará a una experiencia de conocimiento, o sea, de cercanía y de intimidad que nos hará relucir ante Dios y ante los hombres el conocimiento. Sin conocimiento el pueblo perece, y entonces manifestarás el dominio propio, la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para que no ninguno se llame a engaño. Eso lo hablamos antenoche, y anoche, pues, el que encubre sus pecados no prosperará, porque estamos hablando de prosperidad integral. No la va a ver, y no es un misterio, el misterio de la no prosperidad. ¿Por qué será? Pues porque hay distintas maneras de encubrir los pecados. Engañándote a ti mismo, creando un espejismo o una ilusión, de la cual, pues, escribe, y lo citábamos ayer, Job: no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. ¿Qué es la vanidad? Todo, todo lo que es la expresión terrenal, material, animal. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo otro es lo que es la revelación pura y dura del Espíritu. Lo que la luz del Espíritu revele en tu vida, eso sí es inconmovible. De resto, cielo y tierra pasarán, eso no permanece, la palabra permanece. Entonces, hoy quiero cerrar esta trilogía de mensajes que quizás sean de lo más importante que yo haya podido compartirte. Entonces, mi recomendación, que oigas atentamente lo que vamos a hablar a continuación, y que si puedes, estudia la de antenoche, la de noche y la de hoy. Esta trilogía de mensajes de las tres nocturnas, definitivas, fundamentales, básicas, importantísimas y urgentes, urgentes. Tú sabes qué pacientes entran a un hospital por urgencias. Muy bien, no son los que tienen un dolor de muela o un tobillo con un esguince. No, no, no. Bien. Entonces, bueno, aquí vamos. Vamos a empezar por a ver, ¿por dónde empezamos? Esto es como el círculo. Podemos iniciarlo por cualquier punto. Empecemos por que nos dice la Escritura en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 17.
que toda injusticia es pecado. Esto es para que hagas una conexión con el texto de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Y entonces, ¿cuáles serán los pecados que pueden cubrir? Pues toda injusticia es pecado. Injusticia es lo que se hace injustamente o lo que se deja de hacer injustamente. Las palabras que tú has dicho que no son justas son pecado, y las que no has dicho, esos silencios cobardes, son injustos. Cuando has tenido que salir en defensa de la luz o de la verdad, entonces si tú te encubres por evitar tener un roce, por no tener problemas, por no discutir, entonces, pues ya lo habíamos hablado hace unos días atrás, pues si ves a un hombre que no se sacrifica por sus ideas, por lo que piensa, es que esas ideas o esos pensamientos no valen nada. Pues por eso el hombre no se sacrifica por eso, porque no vale nada. O si valen, si son ideas y pensamientos valiosos, pues el que no vale es el hombre. Entonces, así de sencillo. Si tú ves a alguien que no se sacrifica y no entra a la lucha a muerte por una idea de justicia, pues o las ideas no valen nada o el hombre no vale nada. Así de sencillo. Entonces, nunca verás a alguien de valor que evada el conflicto y que evada el combate. Dice, no, yo no me meto en problemas. Ya estás en un problema gravísimo, gravísimo. Porque o eres cobarde o eres incrédulo. Una de dos. No te metes porque no crees en la justicia, o no te metes porque te da miedo el conflicto. Pero los cobardes e incrédulos no entrarán al reino. Ya estás grave. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado, menos el que no se confiesa. ¿Cómo te va a perdonar de un pecado que tú no has presentado? Entonces, en la historia reciente de Colombia con las desmovilizaciones de grupos guerrilleros y grupos paramilitares, entonces, pues, justicia, reparación y no repetición, había que confesar dónde estaban las armas, dónde estaban los cadáveres, las fosas comunes, había que confesar los secuestros, y entonces una justicia especial legislaba y de manera, digamos, magnánima, podía traer lo que la escritura llama la misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y misericordia es sencillamente que recibamos, que no recibamos lo que merecíamos. O sea, si era una condena, una pena de muerte, una prisión perpetua, no, se merecería eso, pero no. Entonces, bueno, unos poco tiempo de disciplina en confinamiento o en prisión y ya sale. Pues si quiere purgar su culpa, ¿sí? Que los confiesa y se aparta. Pero es el que los confiesa y los repite, porque pues si yo confieso soy asesino y sigo matando, soy narcotraficante y sigo traficando, pues no, pues es compromiso de no repetición. Entonces, bueno, ahí vamos. Esto es la segunda parte de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, para que podamos definir por qué es que no sucede prosperidad, porque hay pecado encubierto. ¿Y qué pecado podría ser? Primera de Juan 5:17. Cualquier injusticia es pecado. ¿Qué sería cualquier injusticia? No, pero yo no hago injusticia. Pues, mira, guardar silencio en un momento en que se necesita la palabra es una injusticia. Ahí está un pecado.
Entonces, vamos a otro texto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Apártese. ¿De qué? De iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pues todo lo que no es equitativo, todo lo que no es justo, viene de la palabra iniquitas, que es injusto. En hebreo, avá, avón, que es deformar, distorsionar. El razonamiento personal tuerce el juicio, tuerce la verdad y dice, no, pero el Señor me entiende, es que mis circunstancias son diferentes y vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Entonces, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo, todo aquel. ¿Qué nos dice la Escritura? Pues el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses dice en el capítulo 2, versículo 7, dice a la letra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya está en acción. Muy bien, ¿cuál es? El misterio de la iniquidad. A este le podemos enfrentar lo que más adelante encontrarás en la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, la manifestación de Dios, que es espíritu, en carne, es el misterio de la piedad. Misterio de la piedad es lo que se enfrenta al misterio de la iniquidad. Misterio versus misterio. Si el de la piedad es que Dios, que es espíritu, se manifiesta en carne, el de iniquidad es que se opone a que se manifieste en carne. Lo que te tiene a ti con un Dios completamente metafísico, completamente arriba, 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 Padre nuestro que estás en los cielos de los cielos de los cielos de los supracielos y no está. Cuando preguntaron, muéstranos al Padre, hace tanto que estoy con vosotros y aún no me habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Y él manifestó ser ese Mesías, ese Cristo. Y Cristo habita por la fe en tu corazón, si tienes esa fe. Entonces, ese Dios y Padre se manifiesta por medio de Cristo en tu corazón, en tu corazón. Ese es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne y se manifiesta con poder. Pero si tú dices, no, es que hay un Dios lejano que pues, es una voluntad misteriosa, que quizás Él quiere así y asá. Ese es el misterio de la iniquidad, que es injusto y está evitando que Dios se manifieste en tu vida. Es lo que detiene la manifestación de Dios en tu vida. Es lo que detiene la prosperidad integral en tu vida. Entonces, apártate de iniquidad. Entonces, si te apartas de iniquidad, ¿hacia dónde vas? Hacia la piedad. Hacia el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. ¿En cuál? En la tuya. Pues ya la de Jesús se manifestó plenamente. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. En él habita corporalmente, o sea, en carne, toda, no una parte, toda la plenitud de la Deidad, de la Divinidad, de Dios, toda. Y está en tu corazón. Entonces, muéstrame si tienes fe. Muéstramela por tus obras. Como te dije, el programa de hoy con el de anoche y el de antenoche forman el triángulo
que va a definir toda tu vida a partir de ya, si vas a vencer o ser vencido, si vas a poder asumir aquello para lo cual fuiste llamado y alcanzarlo, o simplemente vas a saludar desde lejos, como Moisés desde el monte Nebo, la tierra de Canaán. Mis amigos, pues el tiempo no para, es inflexible y debo detenerme. Seguiría, pero es necesario. Por favor, por lo que más quieras, por amor a ti mismo, por amor a tu vida, a tu familia, escucha estas tres reuniones, escúchalas, reescúchalas, escribe y saca conclusiones y toma decisiones. Como si Dios rogase por medio mío, te lo estoy pidiendo. Un abrazo, feliz noche.